La Biblia nos dice que David tocaba la lira y el arpa para Dios. En aquellos tiempos, las cuerdas de las liras y las arpas estaban hechas con los intestinos de lagartos o serpientes que se vaciaban, se secaban al sol, se tensaban y se colocaban sobre una caja de resonancia que solía ser el caparazón de algún animal o una construcción de madera. Las liras han evolucionado con el tiempo y uno de esos instrumentos que surgen de la lira es la guitarra. En el siglo XX surge la guitarra eléctrica, que es simplemente una guitarra con enchufe, una guitarra amplificada. Durante el siglo XX hay diversos avances tecnológicos que llegan a ser parte del culto cristiano. Por ejemplo, las pantallas, las computadoras, los micrófonos, los sistemas de sonido. También llegan a la iglesia durante el siglo XX los instrumentos amplificados o instrumentos eléctricos, como la guitarra o el bajo. Hay personas que, cuando ven una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico, aún la asocian con el rock o con el pop. Pero en realidad, aunque así surgieron, estos instrumentos en el siglo XX, ahora en el siglo XXI ya se asocian a otros estilos musicales, incluida la música cristiana. Así como las pantallas han entrado a las iglesias y no se asocian al cine o al teatro, sino al culto cristiano, los instrumentos eléctricos también han entrado. Hoy, en Más que Música, quisiéramos compartir contigo algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar a tener criterios para elegir música apropiada para la iglesia, para hacer música cristiana contemporánea. Antes que nada, deberíamos recordar por qué y para qué hacemos música. ¿Por qué alabamos a Dios? David contesta a nuestra pregunta en Salmos 150, el versículo 1 y 2. Alabamos a Dios por lo que Dios es. Alabamos a Dios por lo que Dios hace por nosotros. Este es el propósito de la música religiosa. Cantamos a Dios porque queremos expresarle a Dios cuánto le amamos y cuánto le agradecemos por lo que Él ha hecho, hace y ha prometido hacer por todos nosotros. Y nuestro canto es un testimonio y también sirve para que la gente que escucha alabe a Dios junto con nosotros y sea bendecida por el testimonio que damos a través de la música, a través de las canciones. ¿Y cómo sé si la música es apropiada? ¿Cómo sé que la música le agrada a Dios? Pablo nos dice que si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, todo lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la reflexión del carácter de Dios, es decir, que todo lo que hagamos refleje quién es Dios, el carácter de Dios. También Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya hemos hablado de este principio, el principio de la conveniencia, es decir, lo que es apropiado, lo que es conveniente, no solamente para mí, sino también para la iglesia. Y también en la música es importante tener en cuenta qué es conveniente para cada ocasión. Esto es importante cuando tomamos decisiones respecto a la música, que forman parte de la vida de la iglesia. Lo que es apropiado para una cultura puede no serlo para otra. Lo que es conveniente en una congregación, por ejemplo en Brasil, puede causar una confrontación en una congregación de Japón. Pablo sigue escribiendo en 1 Corintios 10, versículos 32 y 33, y nos dice: «No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos». La música que canto o toco para Dios debe también tener como objetivo bendecir y edificar a la iglesia. ¿Y cómo debería interpretarse la música? Esa es una pregunta importante, porque muchas veces hablamos del tipo de música que debemos hacer, pero no hablamos mucho de cómo debemos interpretar esa música. Cantad a Dios un canto nuevo, hacedlo bien, tocando con alegría, dice David en el Salmo 33:3. David, que es un excelente músico, no solamente nos invita a cantar a Dios, sino a hacerlo con calidad y con alegría. Imagina que recibes una invitación para cantar o tocar un instrumento frente al rey, en su palacio. Seguramente practicarías mucho y no te pondrías a improvisar sobre la marcha. Sin embargo, a veces la música en la iglesia se usa así,
como un relleno y no se presenta con calidad o con la calidad que debería. Recordemos que al adorar a Dios entramos en la presencia del Rey de Reyes y deberíamos practicar, deberíamos buscar la más alta calidad que seamos capaces de ofrecerle a Dios. Como dice David en el Salmo 33, cantad a Dios y hacedlo bien, hagamos bien la música delante de Dios. ¿Qué deberíamos cantar? ¿Qué repertorio es el mejor? ¿Cantamos lo de siempre o cantamos nuevos himnos, nuevas canciones? Bien, hay estadísticas que indican que uno de los problemas en el canto colectivo, a la hora de cantar juntos y sobre todo en el culto, es que muchas de las congregaciones cristianas ya no cantan, porque en cada culto escuchan canciones nuevas, que no conocen, que no les son familiares. A veces el equipo de alabanza o la persona que dirige se queda cantando solo o sola, porque la congregación no sabe el canto, no se siente motivada a cantar. Es importante que la congregación cante, es una invitación en la Biblia, que cantemos todos. Pablo en Colosenses 3:16 nos dice que cantemos la palabra de Dios que mora en nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¡Qué bonita esta fórmula de Pablo! Pablo nos dice que haya diversidad en los estilos musicales que se presentan en la iglesia y que todos los miembros de la iglesia canten. Cuando Pablo hace referencia a los salmos, en su época habían salmos muy antiguos, por ejemplo, escritos por Moisés. Habían otros salmos más modernos, escritos por David o por Salomón o por otros levitas. Y habían salmos contemporáneos, salmos escritos por gente de la época. Es necesario buscar un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Los jóvenes tienen derecho a que se escuchen las canciones nuevas y los mayores también tienen derecho a cantar canciones que forman parte de su vida desde que eran pequeños. Recorriendo las iglesias me encuentro con muchas personas que tienen dudas en cuanto a usar canciones cristianas que han sido escritas o son cantadas por artistas cristianos que no pertenecen a nuestra denominación, que son de otras iglesias, de otras denominaciones. Algunas personas creen que si el canto o el himno ha sido compuesto por una persona que no sea de nuestra congregación o denominación, no debería cantarse. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio que se ha aplicado durante años en la iglesia? En realidad, las iglesias cristianas protestantes compartimos más del 70% de los himnos en nuestros himnarios. La mayor parte de los himnos de nuestro himnario han sido escritos por compositores o compositoras bautistas, metodistas, evangélicos, católicos, presbiterianos, anglicanos, algunos adventistas, incluso por compositores que ni siquiera son cristianos. El criterio para que un himno entre al himnario y sea cantado en la iglesia nunca ha sido que ese himno fuera escrito por un autor o una autora de mi denominación. Si fuera así, por ejemplo, no cantaríamos los himnos de Beethoven o los himnos de Mozart, porque ellos no eran cristianos protestantes. O no cantaríamos los himnos de Wesley o Booth porque no son de nuestra misma denominación. Sin embargo, hemos estado cantando esos himnos durante siglos. Si el criterio para cantar un canto o himno fuera que el compositor o la compositora tuviera una vida santa, sin pecados conocidos, piensa, quizás tampoco podríamos cantar los salmos de David, ya que David asesinó, adulteró y aún así Dios permitió que todas sus canciones estuvieran en la Biblia y fueran cantadas por todos nosotros, por todos los cristianos, durante siglos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Bien, hay dos criterios. El primero es que la letra de la canción sea bíblica, esté de acuerdo con la doctrina bíblica y que la música que acompaña esa letra sea apropiada, es decir, sea una música de calidad que tenga un mensaje que concuerde con la letra. Música y letra deben decir el mismo mensaje. Forma y contenido deben ir en la misma dirección. Pero más allá de los aspectos técnicos, cuando cantamos a Dios, necesitamos experimentar la palabra de Dios en nosotros. Antes de abrir nuestros labios para alabar a Dios, necesitamos experimentar la alegría de su presencia y el regalo inmenso de su salvación. La música cristiana es nuestra respuesta a Dios
a lo que Dios ha hecho y hará por nosotros. Necesitamos afinar, sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios, buscar la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Esta es la música que nos elevará a Dios y será una ofrenda aceptable delante de Dios. Nuestra música solo es aceptable a Dios cuando nuestro corazón es consagrado, enternecido y santificado por la presencia de Dios en nuestra vida. Ojalá que la adoración que le ofrezcas a Dios sea mucho más que música, sea un estilo de vida.